Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 10 de marzo. Jueces, capítulo 5. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel tomen el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré al Señor. Tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. Temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios del Sinaí, al ver al Señor, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. Ustedes, los que montan asnas blancas y se sientan sobre tapices, y ustedes, los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. ¡Despierta! ¡Despierta, Débora! ¡Despierta! ¡Despierta! Y entona una canción. ¡Levántate, Barak! Lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Los sobrevivientes descendieron con los nobles. El ejército del Señor vino a mí con los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalec. Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isacar. Isacar estaba con Barak, y tras él se lanzó hasta el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas, escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Galaad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Aser se quedó en la costa del mar. Permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma, a ejemplo de Neftalí, en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas. Desde sus órbitas lucharon contra Sísara. El torrente Quizón los arrastró. El torrente antiguo, el torrente Quizón. ¡Marcha, alma mía, con vigor! Resonaron entonces los cascos equinos. Galopan, galopan sus briosos corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Eber el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, Jael le dio leche. En taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó. Allí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies. Allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Sísara.
tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden. Y ella misma se repite a sí misma. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero. Tela de colores como botín para Císara. Una tela, dos telas de colores bordados para mi cuello. Todo esto como botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Jueces, capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarle su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca, y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano,
el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste, y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado, y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron el uno al otro: ¿Quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: ¡Gedeón, hijo de Joás, lo hizo! Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: ¡Saca a tu hijo, pues debe morir! Porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubaal, diciendo: Que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío, y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: No te enojes conmigo. Déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez, haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Jueces, capítulo 7. Yerubaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón:
Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, ese no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que lamen el agua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, hazlo al campamento con tu criado Furá, y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los de los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el monte en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: ¡desenvainen sus espadas, por el Señor y por Gedeón! Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección de
Sereda, hasta la frontera de Abel Meholá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: «Desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-Bará». Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-Bará. También capturaron a Oreb y Zeb, los dos jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb, y a Zeb en el altar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces, capítulo 8. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: «¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas?» Y se lo reprocharon severamente. «¿Qué hice yo, comparado con lo que hicieron ustedes?» replicó él. «¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada». Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: «Denles pan a mis soldados. Están agotados, y todavía estoy persiguiendo a Zeba y a Salmuna, los reyes de Madián». Pero los jefes de Sucot le respondieron: «¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Zeba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército?» Gedeón contestó: «Está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Zeba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto». Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo. Pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: «Cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre». Zeba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas, al este de Noba y Yogbea, y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Zeba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: «Aquí están Zeba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Zeba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados?» Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Zeba y a Salmuna: «¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor?» «Parecidos a ti», respondieron ellos. «Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe». «Eran mis hermanos», replicó Gedeón. «Los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes». Volviéndose a Jeter, su hijo mayor le dijo: «Vamos, mátalos».
Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron, «¡Vamos, mátanos tú mismo!» Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón, «Gobierna sobre nosotros, y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas». Pero Gedeón les dijo, «Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición», añadió, «que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín». Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. «Con mucho gusto te los daremos», le contestaron. Así que tendieron una manta, y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios, y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho por Israel.